también. Hay ahora está lleno de incorporar, claro. Se puede ser muy creativo y no hay... Hay uno que tienen varias veces, varias cosas que son para... Sí, porque son para varios orificios. Para varios orificios, sí, claro. Eso están diseñados. Pues está bien que una sexóloga lo recomienda, los aparatos. Sí, si la persona tiene ganas, está muy bien. Si la persona le da susto, pues por favor, ¿verdad? Que no se cause ningún trauma emocional. Pero yo creo que sí, todo está válido entre adultos que consientan, que tengan... Las mujeres que prueban no lo largan más, Susana, después. ¿En serio? Que no lo quede pelón. Una vez que prueban el aparatito ese, después no lo dejan más. ¿Tú crees? Algunas sí. Yo conozco dos o tres que están felices de la vida. Que están así solas. Y ellos llevan cosas puestas cuando salen a la calle. ¿Se puede? Así. Y vienen con control remoto y todo muy bueno. Hay algunos que van, vos vas caminando y te vas haciendo prrrr dentro tuyo. Ay, sí. Ay, sí. Bueno, eso viene de toda la vida. Pero igual yo creo que... A las geishas le ponían piedras adentro. Sí, para que le vibraran cuando porque caminan. Van caminando y las piedras... Canto rodado, ¿viste? Las piedritas se las ponen ahí. Entonces están disfrutando, no, gozando todo el tiempo. Por eso las geishas están tan calientes con cualquiera. ¿En serio? Están todo el día precalentando, precalentando, precalentando. Están todo el día con la cosa ahí. ¿Y no será que caminan así también un poquito? Es verdad, es verdad. No sabía, Dios mío.